Gracias por pasar nuevamente por mi canal Cocina con Connie. Hoy vamos a preparar un jamón para estas fiestas navideñas o para el año nuevo. Los ingredientes que vamos a necesitar es un pedazo de jamón, este tiene 4 libras, un tarro de piña en su jugo, un frasco de cerezas o cherries, mostaza, vino blanco, miel de abeja, azúcar morena, canela en polvo, nuez moscada, jengibre en polvo y clavo de olor en polvo. Bueno, lo primero que es, vamos a cortar la fundita donde viene el jamón. Si quieren con hueso está bien. Esto ya viene cortado en rodajitas. Y es más fácil para poner los aliños y marinado que vamos a hacer. Esta receta es para un jamón de 4 libras. Vamos a poner en un bol para marinar. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a sacar el tarrito a la piña, voy a poner aparte la piña que la vamos a utilizar para decorar. Ahorita vamos a hacer la marinada. También necesitamos el jugo de los cherries. También lo vamos a poner aquí, de las cerezas. Un frasquito de eso, vamos a poner aquí jugo también. Vamos a poner la media taza de azúcar morena. Media copa de vino blanco. Miel de abeja como unas 3 cucharadas. Y vamos a mezclar todo esto muy bien. Vamos a poner como una cucharada de mostaza. Vamos a poner un cuarto de cucharadita de canela en polvo, un cuarto de cucharadita de nuez moscada en polvo, un poquito de jengibre, un octavo de jengibre de cucharadita de jengibre y de clavo de olor también un octavo de cucharadita de clavo de olor. Todo esto lo vamos a mezclar bien, bien, bien. Y con toda esta preparación vamos a marinar nuestro jamón. Lo vamos a tapar bien y lo vamos a dejar en la refrigeradora por mínimo 4 horas. Sería mejor de un día a otro.
pero cada 2 horas o cada 4 horas le va poniendo el juguito. Vamos a tapar, pero cada 2 o 3 horas le va poniendo así el juguito. Que se marine muy bien este jamón. Lo vamos a borrar en la refrigeradora. Aquí seguimos con la preparación del jamón. Yo le dejé toda la noche en la refrigeradora y le iba cada 4 horas así le iba poniendo el juguito. Ya prendí el horno en 325 Fahrenheit. Sería como en 165 centígrados. Le voy a poner un poquito del aderezo. Vamos a decorarle con la piña. Vamos a poner piña. Le vamos a sujetar con palillos. Vamos a poner los cherries también. La calidad que ustedes quieran. Y también aquí tengo clavitos de olor. Esto le va a dar un sabor muy delicioso al pavo. Digo, perdón, al jamón. Lo vamos a llevar al horno. Que tiene que estar ya precalentado. La piña y todo lo vamos a bañar con el aderezo. Y lo vamos a tapar con papel aluminio. Vamos a meter en el centro del horno. Después de 30 minutos venimos a destaparle y le vamos a poner más juguito. Ya pasó los primeros 30 minutos y le vamos a poner más
el juguito donde pusimos a el jamón. Lo volvemos a tapar y le dejamos otros 30 minutos más. Ya le saqué el papel aluminio para que se dore un poco. Vamos a subir un poco la temperatura del horno. Lo estábamos cocinando en 325, ahora vamos a poner. Ya lo sacamos del horno, solo le dejamos 10 minutos. Ahora vamos a esperar que se enfríe y vamos a sacar ese juguito que botó el jamón y el aderezo para hacer una salsa. Aquí ya está el jamón que lo saqué y la salsita que salió le puse una olla a calentar para hacer una salsa para acompañar este jamón. Aquí tengo media copa de vino blanco con una cucharada de maicena. También vamos a poner una cucharadita de mostaza. El vino y el alcohol del vino se va a evaporar con el calor. Solo va a quedar un dulce saborcito, nada más. Vamos a mover hasta que se espese esta salsa. Vamos a acompañar nuestro jamón navideño. Ya está espesando nuestra salsa. Cuando ya esté brillosa es porque ya está cocinada la maicena. Vamos a ponerle una salsera. Ustedes le pueden poner en la mesa, servir con esta salsita o le pueden poner encima, regándole un poquito. Pueden acompañarle con la cazuela o con la cacerola de papa que hice. Voy a hacer una cacerola de batata dulce también, próximamente, con ensalada rusa. Una ensalada de choclo que tengo también en mi canal, que es muy bueno para acompañar este jamón. Bueno, aquí ya está listo nuestro jamón. Lo pueden servir con un puré de papa, con un puré de camote, con la cazuela, con la cacerola de papa que les dije anteriormente, con ensalada de choclo que también tengo en mi canal. Este jamón queda muy delicioso para estas fiestas. Espero que lo preparen y que disfruten con su familia. No se olviden de regalarme un dedito arriba y de suscribirse a mi canal, es gratis. De activar la campanita para que les lleguen nuevas recetas. Nos vemos hasta la próxima y que Dios les bendiga.